Agua Prieta Sonora, miércoles 27 de enero 2010, una ejecución, las afueras de la Notaría Pública número 92 en Agua Prieta, avenida 6 entre calle 2 y 3, en sus pantallas, impactos de bala, calibre alto, son varios impactos, hubo dos víctimas, dos varones, fueron atacados a balazos a la puerta de esta notaría pública. Manchas hemáticas, es sangre. Estos también son impactos. Simplemente, las víctimas iban arribando aquí a este lugar y lo sorprendieron a balazos. Aquí están los impactos. Fue tremendo. Son varios balazos. Las víctimas simplemente no tuvieron oportunidad. Sí, vinieron a sacar, saltaron a uno y le pegaron a dos. Y metieron, cuando se terminó de avanzar, la tercera metieron a uno para que lo llegara. Aquí están. Son las huellas de la ejecución. Incluso si hubiera habido gente trabajando o en ese momento en el escritorio, estaríamos hablando de una verdadera tragedia. Las balas ingresaron directamente hasta acá, hasta lo que es el despacho, y golpearon incluso paredes que podrían haber sido tal vez incluso hasta perforadas. Este es un despacho. Aquí hay otra bala. Es impresionante. Es de lado a lado. Traspasó la pared. Es el mismo impacto. Es la bala que vieron ustedes fuera. Traspasó por aquí. Y continuó hasta rebotar por acá. Es un mismo balazo. Impactos de bala dentro de la notaría. En ese momento había gente trabajando. Agua Prieta Sonora. En una violenta jornada de ejecuciones, dos personas perdieron la vida y otro más se debate entre la vida y la muerte en un hospital de esta frontera. Las víctimas fueron atacadas en hechos aislados y frente a testigos que quedaron atrapados entre el fuego cruzado. El primero de los hechos sangrientos se desarrolló en la puerta misma de una notaría en horario hábil y el segundo en una oscura calle detrás de un supermercado. Para los empleados de la Notaría Pública número 92 en esta entidad, la jornada laboral no volverá a ser la misma. Sobrevivieron de milagro a una balacera que les dejó literalmente en la línea de fuego. Esto todavía es por dentro de la notaría, mire usted. Más impactos de bala, o sea, las balas sencillamente se metieron adentro de los inmuebles. Por varios lados, pudieron haber herido a varias personas. Había gente trabajando y algunas personas también haciendo trámites. Es impresionante. Estoy detrás de la puerta que vieron ustedes hace un momento por fuera baleada. Aquí está el impacto que penetró. Bastante grueso el calibre. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Cuente usted nada más cuántos son. Aquí fueron rebotando los plomos ardiendo. Este es un rozón.
y fue por aquí, penetrando hasta detener su carrera en este punto. Según las primeras investigaciones y lo que hemos podido hablar con algunos testigos, pues las víctimas todavía alcanzaron a solicitar auxilio a gritos, estando ya por fuera de este local. Una de ellas sí fue trasladada hasta acá, por eso que son las huellas, las manchas de sangre, para tratar de brindarle por lo menos una protección, un cobijo en lo que llegaban los servicios de emergencia. Una de las balas de alto calibre pasó rozando el escritorio de la recepcionista, destruyendo un tarjetero que se encontraba encima, apenas a unos cuantos centímetros del lugar habitual de la señorita, que entró en pánico, lo mismo que decenas de testigos, entre empleados, usuarios y los trabajadores y clientes de los negocios vecinos. Pero no fue el único disparo, ya que por lo menos media docena impactó en las instalaciones y otra decena más dejó su marca en el acceso principal. Las huellas de la balacera son visibles en puertas, vidrios, muebles, paredes de la notaría. Un hombre originario de Los Mochis, Sinaloa, murió al ser atacado y otra persona originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, quien lo acompañaba, resultó lesionada de gravedad por sicarios desconocidos que iban armados con cuernos de chivo y pistolas calibre 45. Quien perdió la vida fue identificado como Jaime Lugo Bojorques, contaba con 39 años de edad. Su acompañante es José Felipe Betancur García, a quien le destrozaron las piernas a balazos y se reportó grave debido a la pérdida de sangre y lo singular de su tipo, que imposibilitó una transfusión de emergencia. Según testigos, las víctimas fueron agredidas por sujetos que viajaban a bordo de un vehículo pickup blanco de modelo reciente. Peritos de la Procuraduría de Justicia del Estado recogieron en el lugar de los hechos una decena de casquillos percutidos calibre 7.62x39mm para armas conocida como cuernos de chivo y también de calibre 45. Todavía nos encontrábamos tomando escenas de lo que fue esta primera ejecución, porque vamos a llamarlo ya de esa manera, y ya la policía está reportando una segunda ejecución. Es la noche del 27 de enero del 2010, son las 7:57 de la noche, me encuentro en la carretera y la avenida 20 de noviembre o la avenida 20, y aquí en el Superval, en la avenida 21, acaban de ejecutar a otra persona. Un conocido residente de esta población fue atacado a balazos a espaldas del Super del Norte en calle 20, avenidas 20 y 21. Ya está. Se trata de Cornelio Salcido Cárdenas, alias El Coni, de 32 años, que recibió decenas de disparos de armas de grueso calibre y quedó tendido en el interior de su automóvil, un Century azul de modelo atrasado. La policía en este momento está poniendo ya los conos anaranjados que representan los casquillos percutidos. Son peritos de la Procuraduría. Cada cono es un casquillo. Salcido Cárdenas estuvo preso del 6 de abril al 3 de junio del año pasado, luego de que el ejército mexicano descubriera una tonelada de marihuana oculta en un clavo subterráneo que estaba excavado en el patio de su casa en la colonia Ferrocarril. Al lugar se presentaron familiares, quienes reconocieron el cadáver, que fue trasladado a la funeraria Renacimiento en esta ciudad.